están? Bienvenidos aquí a este debate en CNN Chile. En esta jornada de inmediato vamos a comenzar a saludar a nuestros invitados de hoy. Ya los vemos ahí en pantalla dividida. Manuel Inostroza Palma, Distrito 11, como también nuestros siguientes invitados. Saludamos a Andrés Kerry, Distrito 11 también del Partido Independiente de Renovación Nacional. Y María José Cumplido, a quien vemos y saludamos del Distrito 11 y lista del Apruebo. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a los tres. Bien, ¿y tú, Frecia? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, Frecia. Un saludo. Bien, es el espacio y este esfuerzo editorial para tener a distintos sectores, a la mayoría de los candidatos de aquí al 11 de abril próximo, los tenemos ya a ustedes convocados para que, como siempre, comencemos con la pregunta de por qué son candidatos a constituyentes. Comenzamos en el orden que los presentábamos, ¿les parece, Manuel Inostroza? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quiero representar a mi distrito, el Distrito 11, en la constituyente, básicamente por dos razones. La primera es porque hay muy poca gente, lamentablemente, preocupada del tema salud, que ha sido uno de los dos temas más importantes, no solo en el marco del estallido social, sino que en la construcción de la nueva constitución. Y poner dos ejemplos en salud. Hoy día 25.000 personas en los últimos 5 años por año han fallecido en la lista de espera sin atención. Eso en la constitución tiene que quedar consagrada la garantía de derechos y la oportunidad para que eso no vuelva a ocurrir o no siga ocurriendo, como que al parecer pareciera ser que a muy poca gente le está importando. En segundo lugar, los adultos mayores gastan más de 63.000 pesos en medicamentos, cerca de 800.000 pesos al año en medicamentos, y eso ocurre porque en nuestra constitución, en lo que es el plan de beneficio, no está explicitado que el medicamento es parte de la solución de salud en el mundo moderno. Y por lo tanto, dejarlo en la constitución es una garantía de que ese tipo de situaciones no puede seguir ocurriendo porque genera una desprotección social muy importante. Así que el tema de salud, por lo menos, es mi principal prioridad. Y, por cierto, mejorar la democracia con otro tipo de reformas, y por eso quiero ir a la constituyente. Gracias, Manuel Inostroza, ex superintendente de salud, además, el motor que lo mueve. A Andrés Kerry lo conocemos de inmediato. Andrés, adelante. Gracias, sí. Para mí, principalmente, es un orgullo poder participar en la redacción de la constitución de mi país. Lo llevaría para siempre. Y principalmente quiero ayudar, quiero contribuir. A mí me contactaron como 2 meses antes de la prueba porque estaban buscando a abogados, porque al parecer tener algún tipo de conocimiento de cómo funciona el sistema legal chileno es algo que da algún tipo de garantía o seguridad. Y al mismo tiempo, yo tengo 38 ahora, pero como a los 32 años dejé de ser abogado tradicional y me cambié a la tecnología. Y tengo una empresa de tecnología, y yo creo mucho en que un tema muy importante que debemos también discutir adentro de la convención constituyente es la relación que tendremos con esta revolución tecnológica o digital que estamos viviendo. Y en ese sentido, yo creo que un derecho social adicional debiera ser el derecho a acceso a Internet de calidad para todos los habitantes de la población, porque además ese derecho se interlinquea o retroalimenta al derecho a salud, al derecho a educación, de pensiones, y hace todo más eficiente. Eso es primero. Y lo segundo, creo también que es muy importante que pongamos sobre la mesa el debate de la transición de energías fósiles a energías limpias, porque ya, como se sabe, de acuerdo al Acuerdo de París, estamos avanzando en ese sentido. Y además, ya desde hace como un mes o 2 meses, ya desde el gobierno se está empezando a hacer público todo el tema que está sucediendo con el hidrógeno verde, que vendría siendo un combustible que va a reemplazar al petróleo en el corto plazo y hará que nosotros como país pasemos de un país importador de energías fósiles a productor y exportador de energías limpias. Y yo creo que eso nos va realmente a cambiar la cara de Chile. Andrés, muchísimas gracias. María José Cumplido, ¿cuál es el motor que la lleva a ser candidata constituyente? Sí, tiene mucho que ver con... Yo me he dedicado a investigar, ¿no?, como historiadora durante 10 años y una de las conclusiones más básicas en cuanto a la historia de las mujeres es que han sido las mujeres quienes se han metido a la política para trabajar por los derechos y las libertades de otras mujeres. Y en ese sentido, una de mis motivaciones es tomar también esa posta e ir a meterme, ¿no?, a la política donde se toman las decisiones, sobre todo con la mirada puesta, ¿no?, en sectores que han sido excluidos de nuestra historia institucional, como lo han sido efectivamente las mujeres, pero también la población LGBTQ.
Y en ese sentido creo que hay que meter los pies al barro para seguir aportando y para seguir haciendo que esas libertades, ¿no? Esa autonomía y esos derechos se sigan construyendo y podamos tener, ¿verdad?, un Chile mejor, no solo para los que estamos hoy día vivos, sino para los chilenos y chilenas del futuro. Gracias, María José. Tenemos ahí, bueno, desde la salud, desde en la constitución propiamente tal, o temas de la revolución digital, de la historia, de temas de género, muchísimo que hablar. Vamos a hacer un alto y ya vamos a comenzar a entrar en materia. Nos esperan y estamos de vuelta con Aquí se debate. Estamos de vuelta en Aquí se debate en CNN Chile y ya lo habíamos adelantado presentando a nuestros tres invitados del día de hoy desde temas constitucionales, de salud, de medio ambiente, de tecnología, en fin. ¿Cómo debiese entonces ser la próxima constitución a propósito de este cambio en nuestro país y en el mundo? Pero que en nuestro país se vio marcado por un estallido social, por el cambio climático también y ciertamente por la pandemia. Comenzamos ahora en la otra vuelta. María José Cumplido, te escuchamos. Yo creo que hay dos temas particulares o más bien temas que recorren, ¿no? Y que tienen que recorrer la nueva Constitución para justamente enfrentar esos nuevos desafíos y los desafíos que ya tenemos. Por un lado está el tema que vimos en el estallido social, que tiene que ver, ¿no?, con la desigualdad que existe en nuestro país. Y para eso creo que el Estado subsidiario, en sus consecuencias para este país, ¿no?, fracasó en darle, digamos, una buena salud a la mayoría de las personas, buena educación, ¿verdad?, etcétera. Y por eso yo creo que un cambio fundamental es pasar, ¿verdad?, de este Estado subsidiario a un Estado social que garantice derechos. ¿Por qué? Porque es muy importante que las personas, ¿verdad?, para tener la libertad de desarrollar sus estilos de vida y tener autonomía para eso mismo, tenga un piso, ¿verdad?, igualitario para sostener, digamos, esas decisiones. María José. Porque lo que hoy día vemos. Dime. ¿Qué derechos, primero, solo para mencionarlo y después vamos con cada uno de ustedes vamos a ir profundizando en eso y desde ahí cómo debiese entonces definirse el Estado de Chile dependiendo de la redacción de la próxima Constitución? Y ahí, breve, para escuchar a los demás. Ya. Me parece que los derechos fundamentales, y por priorizar, digamos, debe ser el derecho a una educación de calidad, el derecho a salud y el derecho a la vivienda. No, yo creo que esos son los transversales que sí o sí deberían estar en la nueva Constitución. Gracias, María José. ¿Y cómo debiese definirse el Estado de Chile? Bueno, ya lo mencionabas al inicio, ¿no? Cuando decías de el Estado subsidiario, un Estado social. Seguimos con Andrés. Sí, a ver, en mi caso, yo creo que lo que deberíamos establecer en la Constitución es que es un piso de solidaridad bajo el cual ningún chileno bajo esa línea de flotación puede caer y que depende de todos nosotros a través de nuestros impuestos y a través del Estado, en el fondo asegurar que existe una educación de calidad, una salud de calidad, que existan pensiones dignas, que exista derecho a vivienda digna, pero hay un quinto que me interesa mucho recalcarlo, y es el derecho a acceso a Internet de calidad, porque está muy interlinkeado con el derecho a educación de calidad. Porque ¿qué es Internet? Básicamente es acceso a información. Ya hay muchísimos estudios que dicen que si hay un sector de la población que tiene Internet y un sector que no tiene, la brecha que ya existe, que es alta, aumenta aún más. Y no solamente eso, sino que la velocidad de Internet también aumenta la brecha, porque si existe una parte de la población que puede bajar video, puede meterse a plataformas educativas, por ejemplo, y verlo bien, y otra que no, también aumenta la brecha. Por lo tanto, yo creo que es muy importante porque este derecho a acceso a Internet de calidad retroalimenta, por ejemplo, el derecho a educación, lo hace más barato. ¿Cómo lo hace más barato o cómo lo hace más eficiente? Si un niño va a una escuela, está en las clases de matemáticas, le enseñan a dividir o a multiplicar, y por alguna razón se sentía mal o el profesor no lo explicó bien, el niño llega de vuelta a su casa, si no tiene acceso a Internet,
de calidad no puede meterse a estudiar, a preguntar cómo se hace. En cambio, si es que, por ejemplo, se le pide el teléfono a la mamá y se mete a alguna plataforma educativa, de ahí lo que hace es que se da cuenta cómo hacerlo, vuelve el día siguiente al colegio y puede volver a subirse de nuevo al proceso educativo. Más allá de todo se retroalimenta entre ellos. Claro, más allá de la educación a distancia, ¿no?, que ha sido tema, el no acceso para todos. Manuel Inostroza, bueno, y antes, Andrés, ¿cómo debiese definirse el Estado de Chile en la próxima Constitución? Yo creo que el Estado chileno debería ser un Estado solidario y por sobre esa línea que todos los derechos, todos los ciudadanos deben tener acceso a ese tipo de prestaciones dignas. De ahí para adelante depende de los privados, ellos con su esfuerzo, con la meritocracia, con su estudio, poder seguir avanzando si es que son capaces de hacerlo por sí mismos. Manuel Inostroza, primero comenzamos eso, ¿cómo debiese entonces definirse el Estado de Chile en una próxima Constitución? Y a propósito de los temas de salud, que era lo que planteaba al inicio en esta pandemia, ¿cómo se ha cambiado además este motor que mueve no solamente ustedes como candidatos, ¿no?, sino que los derechos que debiesen ahora garantizarse, que fueron cambiando seguro en el último año, por decir un tiempo determinado? Bueno, a ver, yo creo que respecto a los derechos económicos sociales que se llaman hoy día en las constituciones modernas como salud y educación, sin duda son fundamentales. Vuelvo a mi tema de salud, hoy día más de 1 millón de personas son cautivos en el sector privado por edad, los adultos mayores, las mujeres por su condición de género, y por lo tanto un Estado debe garantizar equidad social, no discriminación, para que el sector privado no permita hoy día constitucionalmente ese tipo de discriminaciones. Y agregaría el derecho que hoy día reclaman los jóvenes a un medio ambiente sustentable. De hecho, hay que recordar la experiencia neozelandesa, que incluso considera los recursos naturales personalidad jurídica, lo que permite una mejor protección, al mismo tiempo que un desarrollo económico sustentable como el que tiene un país como Nueva Zelanda. Y respecto al Estado, yo creo que tiene que ser un Estado efectivamente garante, estratégico, con esta mirada de largo plazo, que mire cómo queremos el país de aquí a 40, 50 años. Pero también que sea tremendamente eficiente, junto con lo social, junto con la equidad. Un Estado corrupto, incompetente e ineficiente, como ocurre en muchos países del mundo, es no solo ejemplo de frustración, porque los derechos que están largamente declarados no se cumplen en la práctica, y es importante introducir, por lo tanto, un Estado que junto con lo social y lo equitativo sea garante de eficiencia para el cumplimiento de estos derechos. Manuel, ¿el sistema de salud debe ser público o mixto? Lo que pasa es que en las constituciones, y esa es la experiencia internacional, no debiera adscribirse un modelo específico de salud. A lo que yo me refiero es que sea que el sistema sea público o privado o mixto, lo cual debiera ser definido en la ley, y en eso tendríamos que cambiar la constitución, porque hoy día nuestra constitución básicamente consagra que es mixto, debiera tener características generales que lo hagan universal, solidario, que incluya el plan de beneficio de los medicamentos, que impida la discriminación que hoy día permite. Ninguna de estas palabras que yo te estoy señalando están hoy día en la redacción de la Constitución, y por eso es que se permiten muchas de las injusticias. Da lo mismo si es público o privado, eso lo definirá el proyecto de ley de un gobierno, de un presidente de la República, de un parlamento, que lo definamos en el futuro. Pero son estas características las que hacen más potente que, sea cual sea el sistema de salud que tengamos, se cumplan las garantías de derecho que las personas hoy día reclaman. María José Cumplido, cuando hablabas al inicio de, por ejemplo, incorporar los temas de género, además hay un tema bien importante que tiene que ver con la paridad, que va a ser la encargada, o aquellos que lo integran, de llevar a cabo una nueva constitución. ¿Cómo se garantiza en esta nueva constitución que hombres y mujeres efectivamente tengan la misma participación, en este caso las mujeres? Sí, mira, yo creo que hay varias cosas importantes cuando hablamos de mujeres y cuando hablamos también de la lucha feminista. Que tiene que ver, uno, garantizar la paridad no solo en la convención, sino que empezar a garantizar la paridad en la Cámara de Diputados, ¿verdad?, en el Senado, en todas las instituciones públicas, ojalá, y que de ahí podamos ir fomentando, ¿no?, una cultura igualitaria, que para que a mediano plazo no sean necesarias
estas, digamos, prácticas no paritarias, que efectivamente se desoran. Pero también yo creo que hay dos temas importantes. Uno, algo que nunca ha existido en nuestra historia constitucional, es garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Hoy día vemos que esos temas, al igual que el cuidado, ¿verdad?, se ven como algo privado, donde son las mujeres las que se hacen cargo gratuitamente, ¿verdad?, de esos temas, pero yo creo que algo que hay que volcar, ¿verdad?, a la sociedad para que construyamos, digamos, una sociedad, ¿no?, que en su conjunto se haga cargo de esos temas. Y eso obviamente implicaría quitarle una carga importante a las mujeres, que ha sido una de las causas, ¿verdad?, de que las mujeres se inserten menos en el mundo laboral, sí, que tengan mayores problemas de salud mental, etcétera. Y un tercer punto fundamental es el tema de la participación, que tampoco ha estado nunca en ninguna de nuestras constituciones, ¿verdad? Siempre se ha elegido un poco a dedo quienes participan y, sí, y la ciudadanía, ¿verdad?, hemos participado a través de votar cada 4 años. Y en ese sentido creo que los mecanismos de participación efectiva deben estar durante la convención constituyente y luego, digamos, arraigada, ¿verdad?, en la Constitución, para que la gente participe de los procesos, de las leyes, de la construcción finalmente del país. Y eso es tan importante, ¿por qué? Porque si hoy día vemos, por ejemplo, la historia de las protestas, a la luz del estallido también, vemos que una de las causas de esas protestas es que no hay mecanismos para que la ciudadanía pueda poner arriba de la mesa sus demandas, pueda ser escuchada y su opinión, digamos, valga. Vamos, y en ese sentido, bien, María José, la participación puede ayudar, digamos, a construir de ese país mucho más participativo e igualitario. Gracias, María José. De cada uno de los temas que ustedes tocaron al inicio, ahora con Andrés Quiere, y si hay algo pendiente respecto a lo que decían sus opositores, pueden también ahí después tener un minuto para poder tener una contrapostura, porque quiero llegar al tema de la tecnología o internet, esto como derecho, a propósito de lo que ha cambiado la pandemia. Y no solamente, Andrés Quiere, que tiene que ver con para la educación, ¿no? Sabemos que también el sistema laboral ha cambiado. ¿Eso o qué tan preparado está Chile para eso? Porque una es escribir una nueva constitución, lo otro ver qué tan o cómo la realidad se acerca a lo que se aspira. Claro, a ver, de nuevo te repito, estamos en la mitad de una de las revoluciones más digitales, y esto es muy potente, es 10 veces más fuerte que el Renacimiento. Entonces, no es que esto venga, sino que ya estamos en la mitad de la ola. Por lo tanto, esto es una conversación que tenemos que tener ya. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se habla de la digitalización del Estado. Se habla que una cantidad de servicios básicos se van a digitalizar y eso va a suceder. Entonces, si es que empezamos a hablar hoy día de esto, vamos a ser capaces de entrenar a los jóvenes para que sean los propios chilenos los que digitalicen el Estado. Si nosotros no tenemos esta conversación ahora de cómo capacitarlo, lo que vamos a terminar haciendo es, cuando tengamos que digitalizarlo, el Estado, que nos va a tomar 7, 8 años más, vamos a tener que contratar a gente de afuera. Y ese va a ser un problema grande. Por eso nosotros nos tenemos que adelantar, por eso que tenemos que empezar a hablar de esto, de la telemedicina, del teletrabajo, como mencionas tú, que el teletrabajo apareció en The Economist hace un par de semanas atrás, que esto ya cambió. Las oficinas están cambiando, va a haber mayor movilidad, por ejemplo, ya el Transantiago, hasta el Transantiago se va a descongestionar porque las personas están trabajando más de remoto a su casa, va a llevar a la descentralización porque van a poder haber personas que van a trabajar en distintos lugares de Chile. Entonces, esto es dicen que estamos pasando de una época de escasez a una era de abundancia. Por lo tanto, me gustaría que todos nos subiéramos esto y generáramos esta conversación, porque esto va a alimentar una cantidad de sectores, incluido el energético, porque la energía solar también tiene que ver con esta revolución digital, en donde van a abrir una cantidad de posibilidades que todos deberíamos estar mirando y atentos a lo que se viene. Energía renovable. Ahora les doy 30 segundos para cada uno. Si alguien tiene algo pendiente, me levanta la mano para uno de los tópicos abordados por otro de sus contrincantes. Manuel, ¿algo que aportar? Yo creo que en el tema de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, un tema importante es la igualdad de remuneraciones. Hay una experiencia muy interesante en el proceso constituyente islandés que planteó esta garantía constitucional, porque ya en el Estado hay una garantía objetiva. En el Estatuto Administrativo no puede haber discriminación de género respecto a la renta.
pero no está garantizado en el sector privado. Creo que sería un importante avance en el futuro de Chile, en este futuro que estamos construyendo entre todos, el que haya una garantía de igualdad de remuneraciones entre el hombre y la mujer, de alguna manera, no solo en el sector público, sino que también en el desarrollo del sector privado. Y cuando yo me refería al tema del Estado moderno, estratégico, bueno, yo creo que ahí concuerdo con lo de Andrés, el tema de la transformación digital. No se trata de que transformemos nuestra Constitución en el reemplazo de las leyes, pero sí con frases que permitan obligar a que el Estado sea moderno y que la transformación digital en educación y salud sea una herramienta que ayude a tener una mejor democracia y un mejor sistema de salud, sin duda ayuda. Gracias, Manuel. María José Cumplido, 30 segundos. Y luego, Andrés. Sí, yo quería agregar e incluso poner la pregunta de que si bien es cierto y estoy de acuerdo en que se va a venir un cambio cultural, ¿no?, con toda la modernización, con lo que trae Internet en los trabajos, también tenemos que hacernos cargo de la calidad de nuestro mercado laboral. Lo vimos en la pandemia, mucha gente no puede trabajar, tiene trabajos informales, es decir, tampoco tenía plata para poder sobrevivir, digamos, en la pandemia. Entonces, ahí yo creo que una discusión importante va a ser, no solo para la Constitución, sino para los tiempos que se vienen, pensar en un nuevo modelo de desarrollo que supere también el extractivismo y que podamos generar tecnología y generar innovación. Andrés Ekeri. Yo estoy totalmente de acuerdo con María José y no tengo, de todas maneras, 100% con lo que dice. Y a mí me gustaría además recalcar algo que dijo Emanuel, que estoy muy de acuerdo, que es con el tema del cambio climático. Yo estoy totalmente de acuerdo con él que esto tenemos que desde ya ponerle énfasis y por un milagro, el norte de Chile tiene uno de los puntos de radiación solar más potente, más eficiente del planeta Tierra. Y en el sur de Chile tenemos los vientos más fuertes en la zona de Magallanes y toda esa energía solar eólica, y eso además ahora se puede convertir a hidrógeno verde, que es totalmente limpio. Entonces tenemos ahí una maravilla que tenemos que aprovecharla. Y en ese sentido yo creo que en la Constitución debería haber algo que dijera: es deber del Estado propender a la rápida transición de energías fósiles a energías limpias. Es un mandato positivo. Es decirle, señor Estado, usted dentro de lo posible apúrese lo máximo posible, de esa manera aceleramos este maravilloso proceso en el que vamos a entrar de aquí hacia adelante, que nos va a permitir construir un mejor futuro. En breve, para antes de terminar, nos quedan pocos minutos. ¿Sistema de gobierno, Manuel Inostroza? Mira, yo creo que perfeccionar nuestra democracia para que haya un mejor balance entre los distintos poderes del Estado podría ayudar a la experiencia actual de Chile avanzar hacia un sistema semipresidencial. Creo que el presidencialismo exacerbado que nos ha acompañado en las últimas décadas ha llevado en parte, junto con un multipartidismo, un fraccionamiento de la realidad política, a poner en tensión nuestra estabilidad democrática. Creo que la figura de un jefe de Estado, un presidente de la República, elegido por voto popular, distinto del jefe de gobierno o primer ministro, que responde a un gobierno parlamentario y por lo tanto separan funciones de Estado, la defensa, las relaciones exteriores, la administración pública profesional del Estado, para ser más moderno, de la gestión gubernamental a través de un primer ministro y un parlamento que cae o se mantiene según la confianza política mayoritaria del Parlamento, y no tener que estar permanentemente enfrentando crisis políticas que no son superadas, como la que hemos vivido en el último tiempo, pueden hacer a Chile avanzar hacia un sistema presidencial mejor que lo que hoy día tenemos con este presidencialismo exacerbado. María José Cumplido, en breve. Pienso que dado, o sea, a la luz de la revolución tecnológica que hemos venido hablando, y también de la revolución social, que no solo está pasando en Chile, sino en todo el mundo, a causa, una de las causas de la crisis de la democracia liberal clásica, creo que el hiperpresidencialismo de Chile es muy poco ágil, es muy estático e impide, ¿no?, avanzar ágilmente en las necesidades, ¿no?, que cada vez vamos a requerir de manera más rápida. ¿Por cuál? Entonces estoy de acuerdo con irse a un semipresidencialismo. Andrés Ekeri. Sí, y hay bastante consenso. Yo he escuchado ya todos los sectores y estamos todos bastante de acuerdo en que hay que atenuar un poco el hiperpresidencialismo que hay, pero más allá de casarse con un nombre en específico, lo que hay que hacer es que la presidencia y el Congreso se puedan comunicar de mejor manera, porque hoy día están yendo al choque. No hay algo en la mitad que los ayude a poder comunicarse de manera más pacífica. Entonces, muchas veces los diputados, los senadores dicen que el sistema está complejo porque no permiten pasar las leyes. Entonces,
yo creo que falta un amortiguador en la mitad, ya sea un presidencialismo más atenuado, ya sea un semipresidencialismo, pero yo estaría de acuerdo también en una solución en ese sentido. Muchísimas gracias, Andrés Kieri, María José Cumplido, Manuel Inostroza, por haber estado con nosotros en Aquí se debate. Que estén muy bien. Gracias, Fresia. Que les vaya muy bien. Gracias por la invitación. Nos vemos. Chao a los tres y nos despedimos. Y les agradecemos a ustedes también por habernos acompañado en Aquí se debate. Y sigan la compañía de CNN Chile. Nos vemos.